Good morning, boys and girls. This week we are going to be reading a story about firefighters suiting up. I want you to think about firefighters and what they wear. What special gear do they have to keep them safe? You ready? Let's go! Firefighters suit up. Have you ever seen a firefighter all suited up? Did you know that a firefighter suit can weigh as much as 50 pounds? Why do they wear all that gear? Each piece has its own important job. A firefighter's coat and pants are made of fireproof material. They protect the firefighter's body from the flames. A hard helmet keeps the firefighter's head safe in case anything falls from above. Thick leather gloves and heavy rubber boots protect the firefighter's hands and feet. When they're not working, firefighters keep their pants rolled over their boots. That way, they can quickly pull on both at once. An air tank goes on the firefighter's back with a face mask over the nose and mouth. The tank and mask help firefighters breathe when they're surrounded by smoke. Many firefighters carry an axe. They use the axe to break down doors. Fire hoses connect to hydrants. The hoses spray water on fires. Huge fire trucks carry the firefighters and all their gear. Some fire trucks have big water pumps, and some have tall ladders. But all of them have loud sirens and bright flashing lights. So when you hear a fire truck coming down the street, remember that the firefighters are all suited up and ready to work. All right, boys and girls, now we're going to do the same story, pero lo vamos a hacer en español. Queremos saber por qué los bomberos llevan el equipo especial para protegerse. You ready? Let's go! Los bomberos en uniforme. ¿Alguna vez has visto a un bombero en uniforme? ¿Sabías que el uniforme de un bombero puede pesar hasta 50 libras? ¿Por qué usan todo ese equipo? Cada pieza tiene una función importante. La chaqueta y los pantalones están hechos de un material a prueba de fuego. Protegen el cuerpo del bombero de las llamas. El casco es duro y protege la cabeza del bombero en caso de que algo caiga desde arriba. Los gruesos guantes de piel y las pesadas botas de goma protegen las manos y los pies del bombero. Cuando no están trabajando, los bomberos enrollan los pantalones por encima de las botas. De esta manera, pueden ponerse todo a la vez. El tanque de aire va en la espalda del bombero, con la máscara facial sobre la boca y la nariz. El tanque y la máscara ayudan a los bomberos a respirar cuando están rodeados de humo. Muchos bomberos llevan hachas. Utilizan las hachas para tumbar las puertas. Las mangueras de incendio se conectan a los hidrantes. Las mangueras rocían agua sobre el fuego. Enormes camiones de bomberos llevan a los bomberos y a todo su equipo. Algunos camiones tienen grandes bombas de agua y algunos tienen escaleras. Pero todos tienen sirenas y luces brillantes y parpadeantes. Así que cuando oigas a un camión de bomberos por la calle, recuerda que los bomberos van todos uniformados y listos para trabajar. Okay, boys and girls, so this week's activity for our firefighter story. You are going to take a sheet of paper and you're going to answer this question. What do firefighters wear to protect them from fires? Van a coger un papel para la actividad de esta semana y van a dar una respuesta para esta pregunta. ¿Qué se ponen los bomberos para proteger
los del fuego. I would like you to draw a picture of an item and write a sentence. Quisiera que ustedes dibujen una foto y escriban una oración.